Vamos a ver. ¡Contra ingleses! In call her, call her, call her. Escolto, Bueno. escolto, me. ¿Mandes? Maldita sea, no, él se ha ido para allá, ya lo he visto. Bueno, pues nos deja todo, nos deja el camino grande a nosotros. Creo que mejor. Creo que mejor. Pero hay que, el Juega escudo con hay que varias cuidarlo. civis, pero una de sus mains es inglesa. Sí, juega con bizantinos, juega con rus también. No El juega con una sola escudo, civi nada sí. más. El escudo hay que cuidarlo como un niño pequeño. Tienes que estar ahí. Pero. Nada, nada, Pues si veo uno y no está muy lejos, ando un poquito. Es que vas lejos cuando. Vale, da igual. Es que en este mapa creo que hay un Ah, algoritmo que te. él he visto que estaba por el otro lado, Adri, por eso estoy yendo. Ah, bueno, vale. Si Por lo eso, estaba ahí, está sí, bien. he visto, lo he visto aquí y se ha metido para allá. Entonces por eso estoy. Vale, pues corta el paso ahí. Y. Bueno, que exploras ahí y ya sabes el siguiente lugar donde tienes que explorar. Voy aquí, suelto y. Mira. Mira, vamos a conseguir un montón. Bien, esto nos va a permitir no salir de. O sea, tener un. Tener menos complicaciones a la hora de manejar la economía, ¿no? Tenemos un montón de ovejas. Imaginas que te haga lo de la Torre Blanca en tercera, si te haga una Torre Blanca en la boca. Sería espectacular, ¿eh? Tienes que desear que te lo haga. A mí me gusta. A ver, antes que dos TC de Torre Blanca. Prefiero que haga Torre Blanca solamente. Qué grande la Torre Blanca, ¿eh? Vaya edificio ese. Más difícil de la historia. ¿Qué haces? No otro des, Adri, no otro des. ¿No te gustaría que te hiciera la Torre Blanca en la cara? No. No, ¿por Bueno, qué depende, no? si estás prevenido, sí. Claro, es que lo suyo es que te estés prevenido. Pero yo creo que te va a ser el típico rey. Dos TC. Y tú tienes que ser caballero, resistencia a distancia. Con el primer caballero evitar que haga el TC bien. En el oro. Porque te haga el TC en el oro. Etcétera. También se Así dice, que probé aburrido. ingleses y tras 3 horas de atascamiento vuelvo a la Orden del Dragón. Tamicero, pues si los ingleses son fáciles, no sé. Es que claro, sí, el problema es cuando la gente nueva se acostumbra a una civilización rara, ¿sabes? Que luego es muy difícil jugar el resto de civilizaciones. ¿No crees, Adri? A ver, yo creo que inglés no es fácil adaptarte. Y si haces la Pero Will de Torre Blanca mejor. tú imagínate que empiezas con mongoles ¿Sí? y que o con Delhi. Luego es muy difícil jugar el resto de civis porque son muy diferentes. En cambio, si A empiezas ver, con las primeras India. partidas sí, pero si ya tienes 15, 20 partidas, debería estar más o menos adaptado. Busca una Will Order, que sea más o menos buena. Y practica esa build, que es una build sólida, la del rey, por ejemplo, 2 TC. O el rey FC también. Algunos hacen eso también para hacer un par de jinetes FC. Esa es menos normal. Bueno, búscale la piedra. O búscale el oro. La piedra creo que no te da tiempo. Creo que nunca le da tiempo la piedra. La generación de este mapa es la. El rival debería estar ahí. Debería estar en medio de la esquina y está en el otro lado. Bueno, Yo pues nos viene no. mejor un Nada, combate más está directo. puro oro. Está pura piedra. Está pura piedra. Seguro. Ojo, pues como siga tardando tanto, a lo mejor nos da para. A ver cuánto tiene de piedra. 850 ya tiene la piedra. Muchas gracias por el follow, no sé quién ha sido. No le moleste. Vale, intenta que el TC no lo haga cómodo. Ya tiene la piedra. Vete al oro. ¿Lo va a hacer aquí atrás? No sé, qué raro. Ahí no avanza de edad, ya te lo digo. No, la piedra, si ha tomado tanta piedra, tiene que ser porque va a hacer algo. No, no, va a ser segundo TC. ¿Pero Pero dónde? la. Yo creo que la va a ser. Yo creo que te va a hacer lancero
para, y luego hacer el segundo TC, porque creo que no quiero hacer en el oro, lo va a hacer en el oro, ¿viste? Seguro. Estoy convencido. Lo que pasa es que te está haciendo piquero, hazle tu arquería. ¿Eh? Y pusearle, pero estoy convencido de que te lo quieras hacer TC en el oro, ¿vale? Así que estate atento ahí. Vete con el scout vete. No te lo va a hacer. O te lo hacen los recursos o te lo hacen el oro. Pero estoy diciendo, no te vayas, no te vayas del oro, porfi. Vale. No te vayas. Venga. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Venga, no te vayas. Quédate ahí. Que te lo va a hacer el oro. Cuidado ahí. Quedo con los edificios, con seguridad. O si no, busca con el scout, busca algo, pero. A ver. Cuidado con los caballeros, ¿vale? Cuida a los caballeros. Es que la cosa es que tengo que estar dando vueltas, porque si lo está haciendo al otro lado. Ah, deja Mira. un caballero y usa otro. Pero deja un caballero. ¿Ves cómo te lo vas a ir? Te lo vas a hacer. Igual es No, complicado. no puedo hacer nada. Cuidado con los caballeros, no los pierdas. No puedo hacer No nada, lo pasa he nada, da hecho. igual, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay Bueno, le hemos prisa. retrasado. Sí, no hay prisa ninguna. Ahora si, lo que tienes que hacer es el típico putariete. Es lo único que tienes que hacer. ¿Está matando a Teno? Dos. Es mejor la muralla que la torre, tío. En serio, es mejor la muralla que la torre. Contra el rey, la próxima vez lo hace. No vuelvas a hacer la torre contra el rey porque el rey se cura solo. La torre no sirve para nada. Solo te retrasa a ti la economía. Deja de pillar oro y piensa en piedra. Bueno, o te sigo con un caballero Pero de ¿cómo voy 10. a dejar de Cuidado con tomar el caballero, no oro? pierdes. Si dejo de tomar oro, bueno, es que claro, no nos hace falta Sí, tienes que tomar contra. oro, pero para hacer las mejores terrerías. Pero. Bueno. Venga. Tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo, no hay problema. Tienes tiempo. ¿Ves cómo siempre te hace el test ahí? Siempre te lo hace. Siempre lo hace. La estrategia no va a variar en nada. Resistencia a distancia, mejora de ingeniería de asedio. Y si me apura, lo que pasa es que tienen más aldeanos en oro, quizá, pero bueno, está bien, está bien. Resistencia a distancia primero, le mejora de tal. A la herrería. Tienes unos Vamos. 5, se suele tener unos 4 minutos y algo, 5 minutos de margen. Te da tiempo. Te hizo el TC minuto 7. Tiene hasta el minuto 11, 12 para hacer algo, así que no te preocupes. Para que más o menos note igual el ejército, que es, o te se acerca igual a algo. ¿Vas a ingeniería de serio directamente? Sí, lo que me has dicho, ¿no? Sí, resistencia a distancia. Bueno, hacemos primero ingeniería, vamos a y mientras hacemos los arietes. Metemos el. Vale, puedes poner alguno más en oro. Puedes, sal del mapa. Es que el problema del puto rey es que te mete presión. Pero yo entiendo que no te raidará. Pero igual tienes que salir a tomar comida. Tienes que salir a tomar comida. De alguna forma. Vale, pues puedes ir, empezar a hacer dos arietes. Empezar a hacer los arietes si quieres. Y venga. A los arietes. Dos arietes, con dos arietes creo que va bien. Sí, si me quedo. Voy a tomar las vallas, creo. Es que es más A la valla, seguro. si no te ves claro, toma la valla. No hay ningún problema. Ahí lo veo bien. También. Es que es más seguro. Es más seguro porque por el jodido rey de mierda. Nada más. Por el rey. Si no fue por el rey, te sale. Oh, evidentemente, si no fuera por el rey estaríamos. Bueno, haz otro ariete y para adelante. Debería ser un caballo más, quizás. Problema es que como te haga hombre, no creo que te haga hombre de armas. Yo creo que va con el timing un poco justo. El tema es que, claro, estará recogiendo el oro ya para. Podía. Es que los caballos están muy tocados. Vale, ya te ha visto, te ha visto. Vete por el TC, rápido, rápido. Te ha visto. Venga, antes de que reaccione. Vale,
Venga. Está haciendo un nido para defender. Por... Está haciendo puro arquero. Ah, caballero. Cuidado, Cuidado a la micro, Importante. Micro, súper importante. Tiene arqueros y lanceros. Pega, pega ahí. Vale. Pierde el arquero, vale. Puah, no puedo. No te metas debajo del sub-DC principal, por favor. No te metas debajo del sub-DC principal, por favor. Claro, me he metido ahí. No te metas debajo del TC principal, nunca. Adri, vale, pero es que, tío, vamos con retraso. Te lo dije que tendría que... Pero no te metas, pero es que no tengo que decírtelo. Es que tú tienes que saber. Joder, pero yo no lo he visto, tío, no lo he visto. Estoy así, con la pantalla así y no veo su puñetero TC, tío. Venga, sigue siendo unidad. Ya está jodido, pero bueno. Nunca te metas debajo, nunca. Ya, te metas, coño, pero tío, no lo veo todo. Para que no te metas todo debajo del TC principal, porque te provocan los arqueros. No lo veo todo, tío. Un puñetero en inglés. Que ha tenido además el mapa. Venga. El Clone Cowrony lo hace porque es complicado, porque es avanzado, una técnica avanzada. Pero bueno, suyo hacer caballería. Vamos a ver si tomando ahora los recursos que no tiene el rey. El rey Puseido se va para atrás, ¿no? Sí, pero el problema es el tema de este, ¿no? Bueno, calma, venga. Yo creo que puede haber esperanza. Hay que muchas unidades, ¿eh? ¿No estará pillando siervos por ahí? Pues es raro que te haga granja y tenga ese número de unidades para defender. No. No que yo vea, le falta unos siervos, creo. ¿Dónde? Veo... No, hay unos ciervos grandes, ¿cómo es? Okay. Siete. ¿Hay siete? Sí, pero... Solo es una manada de ciervos grandes en este mapa, ¿no? Sí, jabalí. Vale. Jódete de granje y encima defiende, tío. Increíble inglés, loco. Increíble el puto inglés, tío. Ah, no pasa nada. Necesitas más caballería, necesitas caballería. Sí, tienes arquero suficiente, necesitas acá. Estoy esperando a que... A que la comida me empiece a generar, la comida que he enviado a sitios... Venga, las mejoras, ahora que no estás ni creando, mejor. Venga, que puedes. Pocas mejoras me quedan por hacer. Vale, bien, bien jugado, bien hecho. Va a ser complicado, va a ser muy complicado el partido. Bueno, no pasa el nada. Puto inglés, más, ¿cómo defiende, loco? Más complicado han sido las otras, Adri, venga. A ver, ese establo, si se levanta ya... ¿Le he dado a construir el segundo establo? ¿Tiene resistencia a distancia? ¿Tiene el ataque a distancia? Es que te va a pasar a con la torre blanca, que lo estoy viendo en ella. No, pues vamos a meter presión ya. Es que es así. Te va a pasar a tercera, es así. Juegan los putos ingleses, juegan así. Son asquerosos, loco. Ojalá los nerfeen de una maldita bella. Venga, vamos a meter presión. Se los puede meter... Es muy difícil meter presión con el rey soldado de la nuca. Pues te retrasa un montón. Se me va con el bonus defensivo. Tiene todas las casas ahí. Ah, que va. Necesitas mucho más caballo. El problema es... Tiene un arquero ahí viéndote. Venga. Venga, que se puede... Mientras no nos suba, se puede. Si ya no sube, te están pasando muchas unidades, eso sí. Pero como tienes dos TC, el problema, ¿no? Tienes mucha comida. Ahora tienes la macro de balanceado. Pues nada.
Si tienes que usar mercado, úsalo, ¿vale? Para cuando... Cierto. Vamos a darle un paseíto. Lo bueno es que no te está haciendo hombre de armas, con lo cual los jinetes creo que son una buena opción. Te va a avanzar, tío. Pues, tiene un montón de noro, te va a avanzar. Puto asco, tío. ¿Cómo juegan los ingleses? Qué asquerosos que son. Te digo, ojalá los nerfeen hasta el suelo, tío. Qué asco de Civi, tío. En serio. Pues no tiene pinta de que vayan a ser nerfeados. Venga. Y encima le dan al puñetero rey. O si se va para atrás, yo no me voy a negar. Ya está empezando a ser hombre de arma, empieza ese caballero. Quizás puedas avanzar, pero avanzar de hacer segundos de C, quizás intentas recuperar o algo. Te está haciendo unidades en segunda, bastantes unidades. Ah, hit and run y ya está. Necesitas producir muchas más unidades. ¿Cuántos aldeanos tienes? 56. Necesitas 6 edificios ya. 6 edificios militares, ¿los tienes? Hay un madedero en el... ¿Cuántos edificios tienes? Sí, he hecho un madedero, porque voy a pillar madera. Tengo 6, creo. 3. ¿Qué estoy haciendo? Vale, pues produce. Lo que pasa es que tienes mucha comida. Y bueno, ese es el tema. Tiene muchos aldeanos, tío. Venga. ¿Por qué no usas Juana de arco? Venga. Que va a salir de su posición. Y lo vamos a ganar. Sigue haciendo casa. Exacto. Te va a hacer hombre de arma. Te estoy diciendo. Te está haciendo hombre de arma. Ya, pero es que no tengo. Vale, voy a hacer un mercado y voy a. Te está haciendo hombre y te va a la base. Venga. Quita el ariete ese que te va a ralentizar un montón. Quita el ariete, úsalo. Venga. Este puede ser su mayor fallo. Necesitas oro para ser mejora. Venga, venga. A ver si lo va a correr. Yo creo que ahí me puede ganar, ¿eh? Si lo migras bien, lo gana. Y creo que se envalentona un poco. Ya, pégale. Cuidado que se va a intentar marchar. Lo bueno es que los arqueros ingleses no son muy rápidos. Eso es lo bueno. Cuidado que no pierdan los jinetes contra los lanceros. Cuando tengan los lanceros muertos, vete con los jinetes a por su... Bien. Ahora tiene varias opciones. Puedes hacer el contrapush. Bueno, espérate de ganar ahí. Bien, tío, muy bien. Ahora contraataque. Contraataque. Porque tiene más ego que tú. Contraataque. Haz caballeros también. La ha liado parda. Se ha marchado de la base cuando un inglés no se tiene que marchar de la base. Y el ariete. Cuidado que el ariete ralentiza. Creo que tenía miedo de avanzar, pero sí, avanzaba todo relanca la tenía ya. Un throw legendario. Bueno, es más, yo creo que el oro hasta acaba no de pasar, mucho, ¿eh? Se la acabe. Vale, pues avanza tú. Mira a ver si tiene torre blanco o CTC. Supongo que te da torre blanca, pero. Pues no sé dónde te tiene. Pues no lo sé, ¿eh? Pues ven, tú. Consulta. Pues venga, pega. Métete. Eso, métete con todo. Con absolutamente cuidado con los edificios. Cuidado con pegar los edificios. ¿Puedes tirar tercero a los brutos? Sí. Vale, oye, ahí puedes intentar avanzar tú también, ya que las estás haciendo bastante daño. Puedes intentar avanzar tú también. Y listo. Y puedes empezar a murallar también. Creo, pero quiero saber dónde está la torre, ¿eh? Como no tenga la torre. Si no tiene la torre, te metes hasta la cocina. Tú investiga, ahora investiga. Y ahí se va. Vete a las unidades, vete a por las unidades. Cuidado con pisarle ahí. Es que está mejorando los hombres de arma. Ten mucho cuidado. Está mejorando los hombres de arma. Ten mucho cuidado. Repito, ten mucho cuidado.
porque con mejora resistencia a distancia estás acabado. Pilsen. Vale, me cago, me retiro. Avanza tercera. Vale. Avanza tercera. No hagas ni una ni más. No hagas ni una ni más. Corre con los arqueros, no a tu base, sino a donde pueda. Intenta raidearle donde pueda. Y avanza rápido. Muralla, rápido. Avanza rápido. Venga. Necesitas arbalesteros como el comer. Como el comer. Venga, ahora muralla, como te gusta hacer las murallas así, loca. Venga, dale. Eso. Y no vayas a hacer tu base con los arqueros. Vete a su base con los arqueros para que él tenga que defender y que no vaya a tu base. Porque tú necesitas, le has hecho daño, necesitas que no vaya a tu base. Vale. Venga. No le haces nada con... Bueno. Corre con los arqueros, corre. Corre, corre como el diablo. Corre como el diablo. Eso es. Venga, avanza. Arbalestero. El de avanza, arbalestero, ¿vale? Eso es. A aldeanos. No ataques a las unidades, no ataques. A las unidades. No ataques. Hombre, es que se están. Ah, vale. Que no ataques a las unidades, que no le hacen nada. Vale. Que no ataques, que le vayas a su base al aldeano. Hazme caso, por favor. Que sí. Venga, gracias. Coño. Que no le haces nada con los arqueros. No vas a ganar tiempo. Él va a ir como una bestia a su base, a tu base. Venga. Eso es. A arbalestero. Venga, y si quieres mejorar los arqueros, venga, a su base con los arqueros, hazle todo el daño posible. Eso es, eso es. Venga, él te va a raidear también. Es lo lógico. Y tú sigues raideando, a ver quién raidea más. No tiene sentido mejorar los arqueros, ¿no? Tienes varios, tienes 28, puedes hacerlo. No, pues sí, bueno, tengo 28, pero... Pero pues bueno, prioriza si quieres los arbaleceros. Pégale, venga, sigue raideando. ¿Tienes el otro oro, él? Venga, te va a raidear a ti, lo lógico, te tienes que marchar, espera a tener los arbalesteros y entretenlo con los arqueros. Vete a otro lado del mapa, así, muy bien, e intenta seguir raideando y aguantar, aguantar, aguantar y aguantar. Es lo único que tienes que hacer. Venga. Venga, aguanta, tío, aguanta, venga, tú puedes. Venga, acumula unos cuantos, exacto. Venga, él tiene ahí, mira a ver si está por ahí, exacto. Eso es tú. En la mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Así que espera, ahí. No está, vale, da otra vuelta, vuelve a su base. Ya tus arqueros, los arqueros da igual. Lo importante es hacer unidades, ¿vale? Haz unidades. Y cuando te has acumulado unos cuantos arbaleceros, seguimos. Venga, con los arqueros, intenta. Defiende, venga, defiende. Sigue los arqueros, estate atento con los arqueros también. Venga, eso es. Eso es, eso es. Muy bien. No, por favor. ¡No, vete! ¡No dude! He dudado, Adri, soy humano. No dude, o pegas o te vas. No dude, no dude. No hagas nunca más eso. Que me pone nervioso. Es que le he pegado y luego ya cuando he visto que le he podido pegar... Vale, defiende como sea, tío. Defiende como sea, por favor. No te preocupes. Defiendo. Defiendo. Con todas las unidades. Defiendo. Venga. Encima va a tocar a tomarte las reliquias tuyas. Intenta amurallar cuando pueda, ¿vale? Solo tengo. Estoy amurallado, o sea, solo tengo ese hueco. Hay unos raideos brutales, seguramente también. Van a compensar. Los 63. No sé cómo. ¿Qué arma tenía? El de segundo TC, ¿verdad? Porque era un greedy asqueroso. No, la torre blanca. Torre blanca. Mal colocada. Vale, eso es bueno. Eso quiere decir que, bueno, ahí acabas tú con él, ahí, sin problema. Y intenta cerrar las puertas cuando puedes. Aquí esta partida se va a ley. Si tú quieres. Va a pusear esa zona, ¿vale? Concentra ahí. Sin problema ninguno. Creo que él va a jugar agro, ¿eh? Creo que va a jugar agro ahí. Necesita hacer otro edificio militar si es necesario.
Y bueno, ahí defiende, está siendo solo hombre de armas nada más, así que tú haces al balesteros y listo. Mete control de las unidades. Importante. Y ahí la puertita. Necesita hacer más edificios, ¿vale? Vale, espántalo de aquí. Te está haciendo jinete, te ha hecho cambio de jinete, ya lo estás viendo, ¿vale? Ya lo estás viendo. Está haciendo Sí, sí, jinete. sí. Y Bueno, claro. son jinetes de segunda, así que da igual. Arquero tiro largo. Eso no sirve de nada, habilidad, ¿no? Si está en movimiento. No, no, lo he movido y no ha servido para nada. Aquí apostaría por cerrarte primero. Venga, te va. Es que te va a intentar pillar las reliquias a ti. Mata al monje cuando Sí. pueda. Venga, cierra. Ciérrate. Intenta hacer un segundo TC, podría estar bien también. Un segundo TC. Oh, ahí me ha matado un montón. No importa, no pasa nada. Haz un segundo TC. Venga, cuando pueda. Recupérate económicamente. Esta partida va late game. Es que esos No te arqueros. pelees, no te pelees. Te digo, esta partida va late game. Ay, pero coño, me están viniendo, ¿qué hago? Vale. Venga. Se me ha Tiene arquero colado. tiro largo. ¿Qué tienes que hacer? Pues caballería ligera, imagino. ¿Qué tienes que hacer? Piensa. Tiene hombre de armas, arquero tiro largo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes a balestero. Tengo caballería ligera. ¿Vale? Caballería ligera. O caballería pesada. También es una buena opción. Sí, pero no tengo tanto oro. Necesitas un castillo, ¿ok? Y te están atacando, no sé dónde. Ahí arriba. Anda buena unidad. No tengo oro. Vale, estamos cerrados ahora mismo. Venga, haz algún castillo. Necesitas alargar esto. 1140 No, no, es muy poco todavía. Yo creo que el castillo puede ser Palacio Rojo, Adri. Él te va a atacar. Él te va a atacar. Tú sabrás. Él te va a atacar. ¿Dónde Te va a coño lanzar. está la reliquia? Ahí. Un poco también. Es poco legible esta mierda, ¿eh? Te va a atacar esa zona del mapa, ¿eh? Esos aldeanos están en peligro absoluto. Vale, pero ¿dónde lo pongo? ¿Aquí el castillo entonces? En un castillo debes hacerlo en los oros, por lo general. Lo puedes hacer en el oro grande que está en la base de él. Bueno, aquí hay En oros. su lado. Aquí hay Sí, tres pero puedes hacer oro. el oro en su lado, hacer un castillo rápido ahí y no, ahí no te va a atacar nada. En el oro grande que está en el este del mapa. El tío me va a pillar. Venga, vete. ¿Vale? Te entretienes ahí con ese aldeano y haces el castillo en el oro grande, ¿vale? Venga. Venga. Muy bien. O te va a hacer perse. Eso creo que se fumó tres petardos. Tiene asedio, claro. Lo normal. El inglés es lo único que sabe hacer. Sí, no. Lo cancelan. Comida no. Gremio. Necesitas el gremio ya. El taller está un poquito adelantado. Ay, le vas a joder los aldeanos. Aguanta, aguanta. Cuidado ahí, escuchos exploradores, tienes en cola, estás nervioso. Venga, ánimo. Venga, ahí toma ese oro. Muy bien, con dos huevos. Ahí ya. Ese oro es tuyo. Venga, que vaya a por otro. No hay otra Te va a intentar hacer reliquia. verse de nuevo, ¿eh? Te va a intentar hacer verse de nuevo, seguramente. Si te lo va a intentar hacer una vez, te lo va a intentar hacer dos veces. Sí, por eso estoy sacando tanta caballería. Oh, lo hizo. Es ley de vida. Tampoco puedes hacer mucho. Necesitas el gremio, creo. Pues si Un gremio lo código acabo de inglés. tomar. ¿A lo que te tomas? Sí, lo he Pues estás invertido jodido. en... Estás jodido, porque como mejoras las tropas imperiales, estás jodido. Nah, esta partida está muy mal. Esta está peor incluso con otra saco. Intenta hacer springal y aguantar un poco. Mira.
No, no, la C10, no C10. Pega a los aldeanos. ¿Por qué C10? Venga. Joder, que por un segundo. Te protege la serie porque está acostumbrado a jugar siempre así. Y bueno, te protege así como puede. Es que lo que no puede hacer, lo que no pueden tener los ingleses, yo entiendo que fabriquen unidades en los castillos, pero que fabriquen asedio en los castillos, tío. Pero qué locura es esa, tío. Nah, está afuera. Dale, y sí, ya está. Qué locura es esa, que fabriquen asedio en los castillos, tío. Es una locura. No la remontas ni mañana por la noche. Si no puedes avanzar imperial, contra un inglés está acabado. Directamente. Puf. King Collar. Bueno, Adri, casi, casi. No sé el problema fue que peleé muy mal en el ataque ese. Metí las tropas debajo del centro urbano principal. Hay que lidiar con la que primero hay que ser caballería, porque hace doble arquería. Hay que ser caballería. Porque contra inglés, si tú me dices doble arquería contra otra civil, vale, con estilo sacro o tal, pero contra inglés tienes que hacer con caballo. Hay que ser caballo. Y mira, tenían menos eco que tú, o al menos. Pero mira, o sea, mira que teníamos más aldeanos, o sea, le matamos un montón de aldeanos, tío. Nah, la pero partida ¿qué pasa? Fue... Que hace torre blanca y ya estamos por culo. La partida fue, o sea, de hecho se acabó la partida teniendo nosotros más aldeanos que él. Pero claro, pero fíjate, la economía es increíble. ¿Recuento de recursos? ¿Cuántos recursos le quedaban en recuento? ¿Recuento de otros recursos? Recuento de recursos, en línea temporal, recuento de recursos. 5.000. Le sobraban bastante recursos. En economía, fíjate, madera, en oro igualado, pero en comida me saca un 33% más. Es súper, es decir, con el inglés te hace la torre blanca, es súper aburrido. Es súper, súper aburrido. Sí, tienes que empezar a hacer asedio, empezar a hacer. Luego te hacen los hombres de armas. Es muy pesado en inglés, muy pesado. Es lo único que hace este tío, seguro. ¿Sabes qué es lo peor? Es que creo que sería una de mis civilizaciones favoritas ir a jugar. Pero. Pero qué pasa, porque quizás el juego que hace te gusta, pero... Pero me da repelús jugarla a día de hoy. Es que tienen ventajas muy chulas, tío. Son como una de las civiles que más ventajas únicas tienen, creo yo. O sea, es que todas las unidades, los aldeanos son especiales, disparan flechas. Los hombres de armas son especiales, en tercera edad son la leche. Y bueno, y pueden producirse en segunda edad. Los arqueros son únicos. La caballería es normalita, pero se potencia muy bien con el hecho de que construye la Torre Blanca y ya puede sacar caballería pesada. Yo a los ingleses intento ganarle en Eric Castillo y si no puedo tiro GG. Mejor que estar 40 minutos jugando, eso está claro. Eso da mucha pereza. Totalmente de acuerdo. Santi Monroy, hola, ¿me puedo unir a jugar? Cuando montemos partidas en equipo, sí. Pero de momento estoy jugando 1v1. Pero yo creo que los ingleses es la madera, no hacen nada sin madera. Yo creo que esos dos aldeanos que te he raideado al principio es importante. Si el rey no te puede matar ni un aldeano, ni uno. Ni uno. Y esa la torre contra el rey no funciona. Yo lo tengo comprobadísimo que la torre contra el rey no funciona. Porque le metes con la torre al rey, el rey se cura rápido, vuelve otra vez, y aunque. Y es casi mejor hacer las empalizadas estas hacia el TC. Y ya está. No te presiona ahí. Que el rey te ha matado dos aldeanos muy pronto. Y ya, claro, no produce las mismas unidades. No, pero produce, no hace las mismas unidades tan rápido. Tenía muchos lanzas. Sí, pero yo creo que el combate fue mal. Tenía muchos arqueros. Tenía con el bonus. Claro, no tenía doble arquería y ya tenía muchos arqueros encima en base, claro. Te defiende mejor. Porque los arqueros tiran. Si tú me dices que es otra civi, pero ingleses te defienden con arqueros. Con lo cual no puedes hacer doble arquería rápido. Tienes que ser. Tablo, hace unos cuantos caballeros e intenta. Quizás no debimos atacar tan rápido. No lo sé. Quizás la composición no fue la mejor y que el rey te mató dos aldeanos. Te digo que eso influye muchísimo en el early game. Dos aldeanos hace que tarde más en hacer las mejoras, tarde más en producir unidades. Y eso, quieras o no, contra un inglés no te puedes cometer esos errores porque te revienta. La economía de granja, la granja es demasiado superior, sí, pero tiene que hacer la granja a Slanson. Tiene que hacer la granja, es verdad que son rentables para el inglés, pero hay una ventana de oportunidad. Tienes una ventana de oportunidad.
Vale, perfecto, pues yo, Adri, yo creo que lo mejor ya es dejarlo para mañana o para pasado, para cuando tú Sí, puedas. has tenido un buena racha, 4-1, así que nada. ¿Cuánto queda? Ay, se me ha olvidado salir del juego. Ahora voy a seguir con otro juego. Os voy a enseñar un juego muy chulo, chicos. Pero sí que he salido del juego Saludos. y no he podido ver cuánto queda para la nueva temporada, pero a ver, ¿cuánto debe quedar? Menos de 2 semanas, supongo, o 2 semanas. Considera que si los Yo. ingleses. Uy, perdón, sí, tío. Dime. No, que no, que intentaré subir diamante y antes de que acabe y ya está. Eso, nada Ah, más, bueno, poco más. pero sí, perfecto. Perfecto. Te dicen por aquí, ¿considera que los ingleses siempre han sido fuertes? Sí, yo creo que es una de las pocas civilizaciones que siempre están en meta. No han sido siempre las más fuertes. Pero, por ejemplo, los franceses han estado muy bien y muy mal. Mongoles muy bien y muy mal. Ingleses siempre se han mantenido o normal o muy bien. No muy bien. Pues no sé si hay algún mensaje por aquí más, Adri. Creo que no. Nos vemos, Pisen. Salud. Muchísimas gracias, Adri. Un saludazo. Venga. Chicos, los que sois nuevos, no conocéis a Adri, os dejo su canal de Twitch. Adri. Shout out Adri. Seguidle, que ya son 1.000 espectadores. 1.000 seguidores. A ver si ha dicho que va a montar algo guapo para celebrar bueno, el aniversario, la llegada a los 1.000. Conmigo que cuente para lo que haga falta. Un segundo. Vale, os voy a enseñar un videojuego de la Segunda Guerra Mundial, un RTS que no es el Company of Heroes, que es el único RTS de la Segunda Guerra Mundial que tiene reseñas positivas. Vale, Men of War 2 salió reseñas variadas. Company of Heroes 3 salió reseñas variadas. Este es el único juego que tiene reseñas muy positivas. Os voy a enseñar la página de Steam y os voy a enseñar cómo se juega porque a mí me ha encantado. Sí que podemos debatir si es un juego más para un jugador, si es un juego más para multijugador. Últimamente me va el navegador un poco regular, pero se llama Call to Arms, llamada a las armas, creo que es. Call to Arms. Ostfront. Ostfront es como el frente oriental, ¿no? Call to Arms, Gate of Hell's Ostfront. O sea, el juego no podía ser más largo.